Súper. Lo primero es que yo estoy muy contento de que estemos conversando acá. Yo soy un seguidor de tu trabajo desde hace muchos años, desde mis tiempos en México. Me interesa mucho lo que haces, me interesa sobre todo ese proceso, ese libro que se llama Procesos de la Noche, del que vamos a hablar hoy. Entonces yo te voy a presentar, ¿no? Un poquito formalmente para que la gente que está conectada y también los alumnos que ya conocen tu trabajo, porque ya leímos ese libro, digamos, puedan saber algo más de ti, ¿no? Diana es Diana del Ángel, ¿no? Nació en el 82 en Ciudad de México, es escritora y defensora de derechos humanos, es doctora en letras con la tesis Cuerpos centellantes, la corporalidad en la obra poética de Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa y Margarita Michelena. Publicó Vasija el 2013, Procesos de la Noche el 2017 y Barranca el 2018. También artículos en muchas revistas y medios digitales. Es miembro del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea desde octubre del 2016. Becaria del FONCA, de la Fundación para las Letras. Obtuvo la primera residencia de creación literaria Fondo Ventura Almadía para escribir Procesos de la Noche, precisamente, y recientemente fue seleccionada para formar parte de la residencia del International Writing Program de la Universidad de Iowa en 2021. Esta bio la saqué de Tsunami, del segundo volumen de Tsunami, ¿no? Que es este libro que compila escrituras feministas, femeninas, ¿no? Y bueno, yo te quiero decir que estoy muy contento de que estemos hablando hoy. Estoy en el marco de un curso que se llama Escrituras de lo Común, y que son escrituras comunitarias en textos impresos, digitales y planetarios, ¿ah? Principalmente lo que hemos revisado en este curso son otras formas de escribir, otras formas de acercarse a la experiencia de la escritura, ya sea literaria o no literaria, digamos, ¿no? Nos interesan los géneros híbridos, digamos, y nos amparamos bastante en esa idea de la postautonomía literaria que refiere Josefina Ludmer, es decir, textos que no importa si son ficción o no, digamos, ¿no? Que son lenguaje, pero al mismo tiempo son capital, digamos, ¿no? Y que implican, desde el punto de vista de lo común, intentar desactivar ciertas violencias, ciertas formas del capital que están normalizadas y que atraviesan diferentes formas del comportamiento humano, en el fondo, ¿no? Esta idea de que las violencias atraviesan una serie de elementos como la etnia, la clase, la raza, digamos. Lo que estamos tratando de buscar acá es reconocer un conjunto de escrituras que intentan desactivar estos tiempos del capital, estas formas de violencia. Y yo pienso que Procesos de la Noche es para mí, uno de los libros principales de ese corpus de estudio, ¿ah? Por las técnicas que ocupas tú, por las formas de acercamiento a estos fenómenos. Pero me gustaría que contextualizáramos esto, ¿no? Porque estas escrituras que refiere, por ejemplo, a Josefina Ludmer desde la postautonomía, son escrituras territoriales, ¿no? Son escrituras que van un poco a contrapelo del mercado, ¿no? O abren otras formas de mercado en los espacios. Y como es una escritura territorial, sí tendríamos que contextualizar un poco históricamente, ¿no? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué anima esos procesos, digamos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por eso primero, ¿no? Que nos contextualizaras, digamos, los referentes de este libro que es Procesos de la Noche, ¿no? Claro. Bueno, mandé una pequeña presentación por el chat. Ahorita voy a compartirles la pantalla por acá, pero a lo mejor no da tiempo de ver todas las fotografías, pero igual se las comparto para que después puedan ustedes verlas, ¿no? Entonces, ese pues es Julio César, es un mural de Julio César Mondragón Fontes. Y Julio, bueno, la historia de Julio pues está unida a la historia de Ayotzinapa, ¿no? Que quizás hayan escuchado un poco acerca de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en Guerrero,
en 2014. Ellos eran estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Las normales rurales acá en México son escuelas para profesores que vienen de comunidades campesinas, muchas veces indígenas, y que se forman pues para educar a sus propias comunidades, ¿no? Entonces es una particular, digamos, es un tipo muy particular de escuela. Bueno, estos compañeros querían venir a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre, que quizás como también sepan, se conmemora el 2 de octubre la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Entonces ellos querían venir acá a la ciudad y para eso pues necesitaban transporte, ¿no? Obviamente ellos no cuentan con recursos para transportarse a una, digamos, de Guerrero a la Ciudad de México, que son alrededor de 3 o 4 horas en camión. Y entonces lo que hacen habitualmente pues es tomar camiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos iban a tomar camiones para venir a la Ciudad de México. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que entre el ejército y las policías estatales y municipales, pues los desaparecieron, ¿no? Y esa misma noche, además de desaparecerlos, hasta la fecha no sabemos dónde están, pues ejecutaron a 3 compañeros, ¿no? Uno de ellos es Julio César Mondragón Fuentes, los otros 2 son Daniel Solís Gallardo y otro compañero que también se llama Julio César Ramírez Nava. Y la particularidad de Julio es que a él lo desaparecen por unas horas durante la noche, lo ejecutan, y abandonan su cuerpo, bueno, lo torturan, lo ejecutan y abandonan su cuerpo al otro día en un lugar que se llama el Camino del Andariego, que es este lugar que ahora espero que aparezca en su pantalla. Ese es el memorial que se hizo para Julio. Lo abandonan ahí a su cuerpo ya, pues ya sin vida, con heridas en el torso y en distintas partes del cuerpo, pero la principal es que no tiene la piel del rostro, ¿no? Entonces, además de abandonarlo ahí, alguien tomó una fotografía de su cuerpo en esas condiciones, Y la subió a internet. Entonces así fue como esa foto se hizo viral y así fue como su esposa, Marisa Mendoza, que es esta que acá, no sé si se ve, es la de en medio, ella pues vio la fotografía en Facebook y fue así como, pues como supo que se había, bueno, que Julio había muerto, porque reconoció algunas cicatrices en su codo. Y sus zapatos y la ropa, ¿no? Así también su hermano Lenín Mondragón fue como, pues como vio la fotografía y bueno, pues supieron que Julio estaba muerto, ¿no? La cuestión, eso pues todo eso como se imaginan ya es grave, pues en términos de violencia, pero también de cómo se viraliza esa violencia, ¿no? Porque además esta fotografía de Julio se hizo viral mucho antes de que supiéramos bien a bien cuántos estudiantes habían sido desaparecidos, mucho antes de que hubiera alguna información sobre ellos. Y entonces, digamos que esta fotografía fue subida por alguien que, pues que quería mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje de terror hacia los jóvenes, ¿no? Principalmente, pero también pues hacia la sociedad mexicana. Y también el hecho de que se hubiera hecho viral habla mucho de una cierta normalización, ¿no? De la crueldad, ¿no? Es decir, al compartir imágenes de este tipo que pues que mellan, ¿no? La dignidad de las personas, pues también hablamos de una sociedad como tal que ha normalizado y que ejerce también de alguna manera esa crueldad, ¿no?
Entonces, la cuestión es que Julio, bueno, cuando se llevan su cuerpo al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, pues hacen una primera autopsia, una primera necropsia, y en esa primera necropsia, bueno, pues dicen que la herida en el cuello y en el rostro fue hecha por animales, y no por fauna del lugar, así dice la necropsia, y además pues no se documentan otros golpes que Julio tenía en el torso. Entonces esto llevó a la familia de Julio a buscar asesoría con Sayuri Herrera Román, que aquí está, que entonces era coordinadora jurídica del área de un centro de derechos humanos aquí en México, que se llama Fray Francisco de Vitoria, que es un pequeño centro de derechos humanos que ha acompañado otros casos. Y bueno, es así como ella va, se involucra con el caso y finalmente toma el caso, y bueno, es quien lleva como todas las diligencias para llevar a cabo esta segunda necropsia, lo cual requirió de una exhumación. Para llevar a cabo la segunda necropsia requirió también la intervención del equipo argentino de antropología forense, que ya para entonces estaba trabajando aquí con el grupo independiente, no, con el grupo internacional de expertos independientes, ¿no? Que estaban revisando pues todo lo que se había hecho en torno al caso Ayotzinapa. Y bueno, pues les decía que esto es como el camino del narigo, esa soy yo, pero bueno, quería como que vieran esta toma, que es un poco más amplia. Como pueden ver, pues es un terreno baldío, ¿no? O sea, hacia este camino que se ve ahí hacia el fondo, pues en realidad no lleva a ningún lugar. Está a las afueras de Iguala, es decir, está como en la periferia de Iguala, y lo único que está cerca ahí pues son fábricas, y siempre que yo he ido, ahora no se ve muy bien, pero de este lado, aquí atrás del memorial, pues siempre hay basura, ¿no? Y de hecho la última vez que fui fue muy triste, porque además esa vez iba con Marisa y con la bebé, bueno, que ya no era tan bebé, con Melissa. Y había un cadáver de una vaca o una res ahí en descomposición. Y bueno, lo que quiero señalar es que pues ese lugar es usado en general en la ciudad para dejar basura o desperdicios, y por lo tanto es muy significativo que las personas que ejecutaron y torturaron a Julio hayan escogido ese lugar para dejar su cuerpo, ¿no? Porque también esa es otro gesto de violencia, que bueno, que también hemos visto que se repite cuando, por ejemplo, abandonan a mujeres en distintos lugares de aquí de México, ¿no? En Ciudad Juárez o en la Ciudad de México, también siempre buscan ese tipo de lugares, ¿no? Es decir, hay como la hazaña, ¿no? Y la violencia contra esos cuerpos continúan todavía después de que son, de que han sido muertos, ¿no? De que han sido asesinados, al dejarlos en este tipo de lugares, ¿no? Y bueno, pues eso les quería mostrar. Aquí, pues esta es la cruz que puso Marisa para recordarlo. Es, bueno, esta foto, digamos, es importante también porque enfrente de este poste, bueno, como les decía, pues es un lugar donde tiran desechos, y muy, muy cerca de ahí, o sea, cruzando la calle, se reúnen a veces grupos de indigentes, ¿no? Entonces, cuando nosotras llevamos la cruz, alguien de Iguala nos dijo, no, es que la hubieran traído de madera, si ustedes ven, pues es una cruz de aluminio, ¿no? Y nos dijeron, es que la hubieran traído de madera porque esa de aluminio se la van a robar, ¿no? Pues porque el aluminio se puede vender, ¿no? Y pues bueno, pues no creímos que fuera a pasar, pero sí pasó, y actualmente pues esta cruz, la cruz que Marisa mandó hacer, pues ya no existe, ¿no? Porque efectivamente se la llevaron para vender, suponemos, ¿no?
Bueno, aquí es pues solo la familia de Julio y muchos acompañantes, ¿no? Varios de los acompañantes que siguieron el caso. Esa no sé si se vea. No sé si se ve, pero es Julio. Pues, quería que lo vieran en distintos momentos, porque además, pues justo su rostro es como de lo más importante, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes de algunas reuniones que tuvimos en distintos lugares. Este es el primer juzgado de Iguala, del que hablo mucho, sobre todo al principio, ¿no? Este no es el estado actual, es que lo que sucedió, eso ya no lo puse en el libro, pero hubo en tiempos de huracán, pues la estructura del edificio es muy endeble. Entonces, cuando hubo un huracán, se llevó una parte del techo y entonces estuvo lloviendo durante todo el fin de semana porque nadie estaba de guardia. Y entonces cuando regresaron los trabajadores el lunes, pues estaba en estas condiciones, todo mojado, ¿no? Los archivos, pues como ven, están afuera, entonces estaban mojados, las computadoras se mojaron, y bueno, eso no lo cuento ya en el libro porque pasó después, pero les quería mostrar las fotos para que más o menos se dieran una idea de cómo es ese espacio. Y bueno, este es el día de la exhumación. Voy a pasar rápido para no... Esta es la coordinación de servicios periciales donde estuvo el cuerpo de Julio guardado para que le realizaran la necropsia, y después tuvo que estar ahí 3 meses porque no se podía hacer la reinhumación. Estas son las pertenencias de Julio. Este es el abuelo de Julio que falleció en diciembre y que no lo pudo ver regresar. Y bueno, estas ya las pueden ver después. Quería... a ver si se ve esta última. Ah, sí. Esta pues es la que... Ajá, esta se las quería compartir porque justo... como no, habrá notado, pues en el libro hablo casi siempre de nosotras, ¿no? Entonces, aunque no, aquí no estamos todas, pero este día fue bonito porque estuvimos ahí en la normal de Ayotzinapa, justamente el día que se despidió el grupo, el GIEI, ¿no? El Grupo Internacional de Expertos Independientes. Y bueno, quería como... enseñarles pues un poco quiénes eran esas nosotras que es en la forma en la que está narrado el libro, ¿no? Y bueno, esta última pues es Marisa ahí en el mural que está en la normal de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, está el colibrí, que es para ella como algo muy importante y que tiene que ver también con su propia elaboración de su duelo y de cómo también le transmite esa memoria a su hija, ¿no? Aquí no hay fotos de Melissa porque pues es una niña, pero pues siempre está presente como en todos, obviamente en todos los espacios, ¿no? Y bueno, pues les voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, pues ese es un poco como el contexto, ¿no? Del libro y me parece importante compartirles estas imágenes pues como para ponerles rostros a las personas, ¿no? que van apareciendo en el libro y bueno, pues no sé, Emilio, sí. Dame un segundito, chicos y chicas, les puedo pedir un favor, ¿se podrían poner acá en la primera fila? Ojalá, porque siento como que ya están, Diana está viendo sus espaldas, ¿no? Entonces como de que por favor acá, ¿vale? Porque es la imagen que aparece y me gustaría que por lo menos como que hubiera una visión de las personas, ¿no? Como, no, y no solo eso, sino que porque es un gesto como de diálogo, ¿no? Para que sepamos quiénes hay, ¿no? ¿Cómo están? Sobre todo acá, por favor. Todo este sector. Diana. A mí algo que me llama mucho la atención de tu libro... Es, yo la primera vez que lo leí venía de salida de leer a, por ejemplo, a Bolaño, ¿no?
Y me inquietaba mucho esa parte la parte de los crímenes, ¿no? Que es una especie de reflexión crítica respecto a cómo se consideran estas experiencias de violencia. Creo que Sambra decía en una conferencia, porque ese libro eran cinco libros, digamos, ¿no? 2666, eran cinco libros que iban a aparecer cada uno por separado, ¿no? Sí. Y los editores deciden juntarlo en la unidad, y Sambra decía, si la parte de los crímenes hubiese sido un solo libro, sería un libro muy extraño de catalogar en la literatura latinoamericana, porque era un libro hecho de este lenguaje forense, bastante mecanicista, digamos, distante, ¿no? Que sí. Termina de alguna manera arruinando la experiencia por acumulación, ¿no? Arruinando el espacio de representación de las violencias por acumulación. Entonces, cuando yo leí tu libro, lo puse en relación a eso, de inmediato dije, esto es como lo que Bolaño visibiliza ese conflicto, lo expone, ¿no? Pero de alguna manera no se subvierte, ¿no? No se buscan otras maneras de cambiar esas formas de representación. Sería una primera instancia de la violencia, ¿no? Reconocer un fenómeno, reconocer un daño, y después empezar a buscar las maneras, ¿no? De subvertirlo, ¿no? Con otras personas. Entonces, yo no podía dejar de pensar en esa relación cuando leí tu libro, y algo que me sorprendió mucho es el nivel de cercanía, porque hablamos un poco de esto ayer, ¿no? En unos correos que nos enviamos. Yo me empecé a cuestionar todo esto como escritor, ¿no? Todas estas formas de capitalizar, ¿no? Que muy, muy raramente las cuestionamos desde la escritura, ¿no? Esto de que uno se acerca a experiencia, a fenómeno, a relaciones, y el escritor en alguna medida siempre se apropia de esos procesos, ¿no? Los sistematiza, les pone un nombre, entra en un mercado editorial, ¿no? Que tiene sus propias reglas. Rara vez nos preguntamos por eso, y yo creo que tu libro tiene un nivel de cercanía respecto a los involucrados y a las involucradas que es bastante característico, y me gustaría que nos contaras sobre eso, porque creo que eso está en el proceso, ¿no? O sea, no es solo en la escritura, sino que es la manera de abordar ese proceso previo a la escritura y las experiencias compartidas. Sí, pues yo creo que eso tiene que ver mucho con mi propia experiencia como activista, ¿no? Y es cierto que, bueno, más bien yo hasta este libro de Procesos de la Noche casi siempre había llevado por dos caminos distintos el activismo y la escritura, ¿no? Como que no había encontrado un punto de encuentro entre ambos, ¿no? Como que pensaba que tenían que estar separados, ¿no? Lo que ocurre con Julio, o sea, yo no pensaba escribir un libro sobre Julio, ¿no? Cuando pasó lo de Ayotzinapa, pues sí, obviamente iba a las marchas, ¿no? Y pues estaba muy indignada por lo que había ocurrido, etcétera, ¿no? Como mucha gente. Pero no pensaba escribir un libro sobre él, más bien eso se dio un poco por lo que cuento ahí en una de las primeras crónicas, ¿no? Y es que a Sayuri Herrera yo la conozco desde la preparatoria, porque desde entonces hemos sido amigas y también compañeras en distintos procesos comunitarios, ¿no? De activismo, de lucha comunitaria. Y entonces cuando ella la busca, la familia de Julio, ella me invita a que la acompañe ese 2 de noviembre del 2014 allá a San Miguel Tecomatlán, que es el lugar donde vivió Julio. Y entonces yo voy un poco, pues, como acompañando a una amiga, ¿no? Pero también, pues, consciente del contexto, ¿no? Entonces, bueno, llegamos ahí, íbamos varios compañeros, ¿no? De varios compañeros que ya habían tenido contacto con la familia de Julio, ¿no? Que eran activistas allá en el Estado de México. Y entonces, gracias a eso, un poco, ¿no? Como te decía ayer, yo creo que, bueno, me gusta decirle que fue como una confianza heredada, en el sentido de que como la familia de Julio confiaba en estos dos compañeros, pues, o sea, como confiaron en mí, ¿no? Decidieron confiar en mí para, pues,
como para dejarme acompañarlos, ¿no? En esos momentos. Y después, bueno, como lo cuento ahí en la crónica, pues ellos nos reci la familia de Julio nos recibió pues con mucha calidez, ¿no? Con mucho, se sentían reconfortados, ¿no? Dentro de lo que se puede reconfortarse, ¿no? En una situación así de que hubiera pues interés, ¿no? En conocer a la familia y a Julio, ¿no? Y bueno, pues nos reciben y nos empiezan a contar muchas historias, y entonces es cuando alguien dice que un señor de ahí de la comunidad, ¿no? De San Miguel Tecomatlán va a hacer un corrido de Julio, y entonces alguien dice, bueno, pues Diana escribe poesía, ¿no? Y entonces uno de los tíos me dijo, pues, ¿por qué no escribe una poesía para Julio, ¿no? Entonces, pues en ese momento, pues yo le dije que sí, ¿no? Porque era pues muy difícil decir que no, pero pues lo cierto es que no pude escribir ese poema, ¿no? Sino que escribí esta primera crónica, y eso se fueron sumando las otras, un poco, eso ya tuvo que ver con el proceso del colectivo de El Rostro de Julio, que fue un pequeño grupo de personas que se reunió en torno a la familia, ¿no? Y a la abogada, ¿no? A Sayuri, un poco pues para acompañar este caso, ¿no? Porque también en México, ¿no? Y quizás en otros lugares del mundo es mucho más conocida la historia de los 43 compañeros, ¿no? Y claro, porque la urgencia desde entonces pues ha sido pues la presentación con vida de nuestros compañeros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eso implicó que los tres compañeros que habían sido ejecutados quedaron un poco como al margen, ¿no? En buena medida, pues porque estaban ya sus cuerpos, ¿no? Y de pronto en México vivimos una situación tan delicada en torno a la violencia que sufren los cuerpos, que a veces ya el tener un cuerpo, aunque sea sin vida, para mucha gente es... pues es algo bueno, ¿no? Es algo que hay que agradecer, ¿no? Que tenemos un cuerpo y que tenemos la posibilidad de darle una sepultura y de ir a llorar, ¿no? En un lugar específico. Es algo que agradecemos pensando en toda la cantidad de desaparecidos y desaparecidas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño colectivo, les decía, se reunió un poco como alrededor, y entonces fue muy interesante porque todos dijimos, bueno, pues hay que buscar como qué podemos hacer para apoyar a esta familia, ¿no? Para apoyar a Marisa, para apoyar a su bebé, ¿no? Y entonces, en esta lógica de preguntarnos qué es lo que yo puedo hacer para apoyar. Pues ahí fue cuando, pues no sé, por ejemplo, un compañero que era especialista en comunicación con enfoque de derechos humanos dijo, bueno, pues yo puedo hacerme cargo de esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, cada quien fue diciendo, bueno, pues yo sé pintar, entonces voy a hacer murales, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues yo sé escribir, ¿no? Entonces puedo tomar como ese registro, ¿no? Puedo ir haciendo un registro de lo que está ocurriendo para que otras personas conozcan esta historia, para que otras personas que no pueden estar cerca, pero que quisieran estarlo, puedan pues acceder, ¿no? A esa historia. Entonces, quiero decir que la escritura de estas crónicas se dio como en ese contexto de darle una utilidad a lo que sabía hacer, pensando en que tuviera una proyección después, pero no fue como en esta lógica de, ah, yo soy escritora y entonces voy a escribir sobre algún tema, ¿no? Que me interese, o voy a darle a conocer al mundo, o como desde esta perspectiva que a veces es muy recurrente y que no me gusta, de cuando la gente dice como que le voy a dar voz, ¿no? O le di voz a la familia de Julio, ¿no? O a alguna otra persona, porque pues creo que formularlo desde esa manera es colocarse en un lugar de jerarquía y de poder que creo que no es funcional, ¿no? Porque todas las personas tenemos nuestra voz
Y entonces, pues uno no le puede dar la voz a nadie porque cada quien tiene su propia voz. Y en todo caso, lo que sí podemos hacer, y es lo que yo intento hacer en este libro y en otros textos que he escrito, es generar un espacio de escucha, ¿no? Generar a través de herramientas textuales un espacio de escucha para que otras personas puedan escuchar esas voces, ¿no? Esas voces de historias pequeñas, ¿no? En el sentido en el que Galeano también habla de estas historias pequeñas, ¿no? Y bueno, pues eso creo que por ahí, ¿verdad? Pensaba en algún momento hablaste de esta situación de que la idea de encontrar un cuerpo era algo, comillas, muy en este contexto, como bueno, ¿no? Sí. Nosotros leímos la clase anterior, Antígona González, de Sara Uribe, ¿no? Entonces conversamos sobre esa figura y hablamos también sobre esto, ¿no? De cómo se actualiza la figura de Antígona y cómo, digamos, desde una perspectiva antropocéntrica, el cuerpo suele ser, digamos, como algo sagrado, ¿no? A lo que se le vela, digamos, ¿no? Hablábamos sobre esta figura de Aquiles y Héctor, ¿no? Cuando Aquiles destruye el cuerpo de Héctor y se lo lleva, ¿no? Y Príamo le ruega, ¿no? A Aquiles, y Aquiles, que es el más bruto de todos, digamos. Sí. Esta figura de la masculinidad así absoluta, hegemónica, se Sí. conmueve, hasta él se conmueve por esa petición, ¿no? Y le entrega el cuerpo a Príamo para que lo vele, ¿no? Sí. Entonces, pensábamos también en esta larga tradición terrible, digamos, de las violencias en América Latina, ¿no? En cómo operaban y cómo se reactualizaban en base a una ausencia de cuerpos muchas veces, ¿no? Y entonces yo pensaba en tu libro, sobre todo respecto a la estructura que tiene, ¿no? En que hay un intento común con estas otras voces de devolver, en este caso, devolver el rostro y cierta integridad a la figura de Julio, y que eso tiene que ver con la estructura también, ¿no? Entonces, para las personas que no han leído todavía el libro, que están, no sé, conectadas quizá, decirles que la estructura de este libro son las crónicas del proceso, ¿no? De ejercicio de violencia del Estado sobre la figura de Julio César Mondragón, que está en un diálogo, en una alternancia con fragmentos que están titulados con la palabra rostro, ¿no? Y en esos rostros, que son textos de una o dos páginas máximo, aparecen las voces de quienes conocieron a Julio César Mondragón, ¿no? Entonces están estas dos versiones, ¿no? Pensaba en esta idea de dar cuerpo, de dar forma, ¿no? Y que el mismo libro sería un ejercicio de volver a dar forma a esa figura, que en este caso sería, digamos, como el rostro, ¿no? Sí. Que es algo clave, digamos, entre los humanos, ¿no? Yo no sé si esto ya habrá cambiado, pero hace un tiempo leí, yo estoy muy obsesionado con los rostros, siempre ando haciendo retratos de gente, ¿no? Creo que hay algo que es muy raro, porque tú un rostro lo recuerdas, pueden pasar 20 años y tú vuelves a, no ves a una persona en 20 años y giras un segundo y tu memoria logra reconocer a esa persona que ya se transformó y que está en ese rostro ya envejecido, que se ha transformado, ¿no? Hay algo muy extraño en cómo uno recuerda un rostro, en cómo esos rostros se transforman en situaciones diferentes, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? En que esa estructura del libro, que además es muy simple, ¿no? Si, digo, como ejercicio, hay un artificio ahí literario, ¿no? Esto no es Sí. solamente crónica, creo yo, no es solamente o no sé, un texto periodístico, ¿no? Sino que hay un ejercicio de trabajo del artificio, ¿no? Que cabe en lo literario, y yo tengo la impresión de que es la configuración de ese, o la reconstitución de ese rostro a través de un nosotros, que es el nosotros que tú nombras, pero no solo de esas mujeres que participaron muy activamente, sino también de las demás voces, ¿no? Que constituyen a Julio como nieto, hijo, ¿no? Digamos, todos esos roles, ¿no? Que tiene respecto a sus grupos. Entonces pareciera que hay un común que son estas mujeres, ese nosotros,
el que tú formas parte en la escritura. Uh-huh. Y también hay como otros nosotros que están orbitando, que se van ordenando, ¿no? Tengo la impresión de que hay incluso como una propuesta estética, una propuesta activa, ¿no? Donde se mezcla el activismo y una forma de representación, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría también que me hablaras de ese, digamos, como de cómo llegaste a concebir esta estructura del libro, ¿no? Sí, pues un poco la idea, o sea, siempre tuve la idea de que el libro pudiera ser como una especie de memoria para otras personas que se encontraran en esa situación, ¿no? Un poco así fue como lo comencé como comencé a escribir las crónicas, ¿no? Como a decir, bueno, pues así como está la situación en México, pues mucha gente se puede encontrar en esta circunstancia, ¿no? Entonces un poco la idea era como mostrar ese camino, ¿no? De que había tomado la familia de Julio y que intentaba pues esta búsqueda de justicia y de verdad mediante espacios legales, ¿no? Constituidos legalmente, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también documentar la violencia burocrática, ¿no? Que es algo que pues no tenemos muy clara en México, al menos, ¿no? Como también es parte de la violencia y de la impunidad, ¿no? Y también me parecía algo importante como mostrar que incluso en este tipo de historias también hay un horizonte de esperanza, ¿no? Y que ese horizonte de esperanza tiene que ver con la capacidad que tiene la familia de Julio para reconstruirse desde la dignidad de haber pasado por una situación así. Y esa dignidad pues la construyen con base en esa lucha y en esa búsqueda por la verdad y la justicia, ¿no? Entonces eso me parecía muy importante porque yo creo mucho en esto de las prácticas narrativas, ¿no? Y creo que es importante narrarnos desde la resistencia y no solo desde el abuso o no solo desde la violencia, ¿no? Entonces, eso para mí era muy, muy importante de poder llevarlo a una narración sobre este proceso común, ¿no? Sobre este proceso que estaba compartiendo. Y también porque pues yo vivo en un país en donde la gente normalmente ante este tipo de situaciones lo que dicen es, bueno, pues ya pasó, ya no vas a lograr nada, ¿no? Como dice la secretaria de acuerdos, ¿no? En varios momentos, como de, pues es que no vas a obtener justicia, ya mejor vete a tu casa, ¿no? Que es algo que es muy recurrente, ¿no? Incluso en los, pues en los espacios donde supuestamente se debería de obtener justicia, eso es muy recurrente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante como sociedad que busquemos esas otras formas de obtener justicia, porque de otro modo, pues entonces solo nos queda la violencia, ¿no? Entonces, digamos, como que siempre tuve presente esta idea, pero no siempre tuve clara la estructura. Entonces, yo tenía las 22 crónicas, así, esas las fui trabajando como un texto completo, ¿no? Que con eso, vamos, con la mitad de esas crónicas fue cuando pedí como esta residencia en Oaxaca, ¿no? Y bueno, pues la aceptaron. Y entonces, ahí en Oaxaca yo me acuerdo que ya tenía las 22 crónicas ya terminadas. Y entonces dije, bueno, las voy a leer para, pues, como para una última corrección. Y cuando las estaba leyendo me di cuenta de que era muy pesado de seguir, ¿no? Muy pesado por el lenguaje que en muchos momentos es muy específico, o sea, o es un lenguaje forense o es un lenguaje jurídico que no es, vamos, no es asequible a todas las personas, ¿no? Y también muy pesado pues por los hechos que se narraban, ¿no? Sobre todo cuando estoy hablando del cuerpo de Julio
cuando lo exhumamos y luego cuando estuvo ahí en la coordinación de servicios periciales y etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta que era muy pesado de leer y en ese momento yo lo que pensé primero fue como si a mí me está costando trabajo leerlo y eso que yo lo escribí, pues a otras personas les va a costar más trabajo, ¿no? Entonces lo primero que pensé es como que necesitaba una especie de descanso o de contrapunto o de contraste, ¿no? Diana, hola. Esperemos un poquito. Entrevistas que hice a la familia. Ajá. Ay, que se cortó un segundito, perdón. Pero sigamos. Ah, acá, ¿ya me escuchan? Sí, escuchamos. Entonces, en ese momento recordé que tenía estas entrevistas que había hecho a la familia de Julio entre abril y mayo del 2015. A la familia de Julio y a, pues a sus amigos, ¿no? Algunas amigas y algunas personas que lo conocieron en Ayotzinapa, ¿no? Cuando el poco tiempo que estuvo allá. Y entonces estas entrevistas, cuando las transcribí, pues ya estaban hechas fragmentos, ¿no? O sea, como que venían por fragmentos. Y entonces lo que hice fue, lo que pensé fue como, pues esto me puede ayudar porque es justo ese contrapunto que estoy buscando, ¿no? Y entonces empecé a organizar esos fragmentos, ¿no? Y bueno, desde el principio pensé que se tenían que llamar rostro porque eran finalmente la única manera que teníamos de acercarnos a Julio, ¿no? O sea, es decir, a través de la gente que lo conocía, ¿no? Y entonces ya cuando los tuve organizados así, intercalados, fue cuando me di cuenta de que tenían o sea, que tenía todo el sentido del mundo en el sentido de que, por un lado, las crónicas estaban contando toda la historia del cuerpo de Julio en sí, o sea, el cuerpo de Julio ya sin vida, pero también del cuerpo de Julio pensando en que el expediente como tal, el expediente del caso, es también un cuerpo de hojas, ¿no? Un cuerpo legal, de alguna manera, ¿no? Y un cuerpo textual también, ¿no? Y por otro lado estaban estos, los testimonios que son, pues son a Julio vivo, ¿no? De alguna manera, a Julio en el recuerdo de las personas que lo habían querido, ¿no? Y entonces, bueno, fue así como llegué a esa estructura, ¿no? Pero sí quiero decir que cuando comencé a escribirlo, pues no, nunca pensé como que iba a tener esa estructura, más bien como que llegué a ella después de haber trabajado con todo eso y bueno, pero lo que sí tuve siempre presente es como que quería eso, contar la historia de Julio y de su familia desde la dignidad y también manteniendo siempre ese horizonte de esperanza, ¿no? Que me parece muy importante de cuidar, sobre todo cuando hablamos de este tipo de temas que pueden ser pues muy dolorosos, ¿no? Tengo dos, como, no sé si preguntas, pero como ideas, ¿no? Me gustaría que desarrolláramos. Una tiene que ver con los límites, ¿no? Con los límites, como son casos tan delicados, ¿no? A mí me gusta también, que esto quiero decirlo, a mí me gusta pensar este libro como una escritura de acompañamiento, ¿no? Podemos conversar eso un poquito más adelante. Pero desde este punto de vista, en que se tratan cosas tan delicadas, ¿no? Yo creo que tu libro tiene una sutileza tremenda respecto a cómo aborda las palabras, ¿no? Los sentidos, incluso cómo tú te limitas como observadora en muchos momentos, ¿no? O sea, es como si tú misma prefirieras no decir cosas, callar cosas, o nombrarlas de una manera en que al ser nombradas desde ese punto de vista, que es un punto de vista menos mercantil, menos morboso, ¿no? Lograrás como arrebatar estas figuras de todos los espacios del morbo de representación, ¿no? Que además estos casos están ahí a la orden del día para situaciones de, digamos, como de abuso comunicacional, digamos, ¿no? De cómo yo
uso esto para capitalizarlo, ¿no? ¿Cómo ocupo un suceso así para aparecer en escena? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la escritura, el periodismo, la representación audiovisual. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo lo haces ahí, tanto respecto a los sucesos como como a la familia, ¿no? ¿Cómo se trabaja un texto así junto a una familia que ha sufrido de este tipo de daño, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en ello? Esa sería una primera pregunta. Y después, que conversáramos sobre esta idea del despojo, ¿no? Y sobre, ¿y por qué me acordé de esto? Por el lenguaje forense, ¿no? Porque también este libro es como un arrebatarle al lenguaje forense de su poder, de alguna manera, ¿no? El ejercicio del poder que es un poder de Estado, digamos, ¿no? Un poder que se instala borrando lo comunitario, el Estado se instala borrando lo común y haciéndole creer a la gente que solo hay una, como un binomio privados-estados, digamos, ¿no? En su origen, digamos, en el origen de cómo se borran los procesos comunes allá en el siglo XVII, digamos, ¿no? Entonces, siento que tu libro es como ya en su estructura, ¿no? Están estas situaciones de Estado, que son violencia, doble violencia, triple violencia de Estado, y las voces situadas, ¿no? De estas personas que reconstituyen el rostro de Julio, sumado a tu perspectiva, ¿no? A tu mirada, ¿no? Me gustaría que habláramos de esos dos puntos, digamos. Sí, pues sobre esta situación de como de callar ciertas cosas, cuando hice las entrevistas, me acuerdo que un compañero del colectivo iba me acompañaba, ¿no? a San Miguel de Comatlán, también porque una de las cosas que también es importante decir es que muchos de estos procesos, como las entrevistas o las diligencias, nunca las hice sola, ¿no? Porque era también parte del protocolo de seguridad que teníamos en el colectivo, ¿no? Justamente pues por protocolo de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que cuando iba con este compañero, íbamos conversando justamente sobre cómo hacer las entrevistas, y entonces él me compartió que en comunicación, o que en la parte en donde él trabajaba, normalmente siempre, pues obviamente se llega a un acuerdo con la familia, ¿no? Con las personas que vas a entrevistar sobre sobre las preguntas que puedes hacer o sobre la conversación que vas a tener, pero algo que a mí me ayudó mucho fue que él me sugirió que siempre tuviera presente, ¿no? Y que se los dijera así, que si en algún momento ellos no querían, o sea, porque a veces uno está hablando y de pronto se te salen cosas, ¿no? Y entonces él me sugirió que les propusiera que si después de la entrevista ellos querían que no mencionara ciertas cosas, que me lo dijeran, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que yo hacía, ¿no? Les decía, bueno, pues si en algún momento después de la conversación hay algo que tú, o sea, que tú ya no quieras que se haga público, pues por favor dímelo, ¿no? Y eso sí me ocurrió, o sea, porque finalmente todos tenemos una intimidad, ¿no? Y eso es importante, pues, de respetar, ¿no? La intimidad de las personas, porque de otro modo también uno como entrevistador puede también llegar a revictimizar a las personas con las preguntas o con la forma de plantear las preguntas. Entonces, eso era algo que a mí me preocupaba mucho, ¿no? De no hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Marisa sí me ocurrió que ella con ella conversamos varias veces, ¿no? Y sí, al final me pidió que algunas cosas no las pusiera, ¿no? Pues porque eran parte de su intimidad con Julio y de la intimidad de Julio mismo. Entonces, como que llegar a esos acuerdos con las personas es muy importante, ¿no? O sea, llegar a esos acuerdos y respetarlos, ¿no? Eso como por el lado de la familia, ¿no? Luego, bueno, también algo que era importante es que la familia leía las crónicas, ¿no? Al menos las que fueron publicadas en el sitio del colectivo, las leían y me decían, bueno, es que ya queremos saber cómo va, ¿no? Como qué pasa en la siguiente, ¿no? Entonces eso era también interesante.
de ver cómo se involucraban de esa manera en la lectura, ¿no? De algo que ellos pues ya habían vivido, ¿no? Pero que lo podían ver de otra manera cuando estaba escrito. Y en relación con esto de los textos que salieron en este sitio del colectivo, que creo que todavía está activo, allí publicaron, o sea, allí salieron publicadas varias de estas crónicas, sobre todo de las primeras, ¿no? La de Pájaros en el Tribunal, la que sigue de esa, ¿no? Que es Aquí yo no entiendo nada, pero hago maravillas, y las de la de la exhumación, ¿no? Y la de la reinhumación. Y entonces, en esas primeras versiones, si ustedes las buscan, pues pueden ver que hay expresiones mías de mucho enojo, ¿no? De mucha rabia con respecto a algo que estaba sucediendo, ¿no? O con respecto a algo que estaba narrando. Y ya cuando comencé a hacer el armado del libro, las quité porque mi razonamiento fue como, o sea, yo dije, yo no quiero que la gente se enoje o que la gente vea mi enojo, ¿no? Sino que quiero que la gente se enoje con eso que está pasando, ¿no? Entonces, por eso fue que quité como esas observaciones o esas frases que hablaban como más desde mi perspectiva y preferí dejar como solo pues esos hechos, ¿no? Pensando como en que la gente, o sea, los lectores pudieran ver y reaccionar frente a eso que estaba ocurriendo, ¿no? Porque si dejo como mi reacción, entonces ya hay como dos focos, ¿no? O sea, y entonces a mí lo que me interesaba es que pues la gente pudiera reaccionar frente a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que también hay un proceso ahí de autoedición, ¿no? Y de corrección después de los primeros, pues de las primeras versiones, ¿no? Y que tienen que ver justamente con esta búsqueda de, pues sí, de no ponerme en el centro a mí como narradora o como observadora, sino de poner el centro en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y otra cosa. Ah, bueno, y esto sobre. Ajá. Perdón, perdón, perdón. No, sigue, sigue, por Ah, favor. sobre esto del lenguaje forense y del narrar ciertas cosas, me acuerdo mucho una vez con Verónica Gerber, ella presentó una vez el libro y entonces ella me preguntó. O sea, ella lo plantea, como seguramente saben, pues ella trabaja mucho también la cuestión de la imagen, ¿no? Entonces ella me decía que para ella la cuestión de la imagen había cambiado en México, o sea, como que ella veía un antes y un después entre la imagen, así que se difundió de Julio en esta fotografía que sigue ahí en internet, ¿no? O sea, si ustedes buscan, pues la van a encontrar porque sigue ahí. Esta fotografía que donde está el cuerpo de Julio ya sin el rostro en este camino del andariego en Iguala, porque es una exposición brutal de la violencia, ¿no? O sea, y es verdad que después de la fotografía, de que se difundió la fotografía de Julio en México, se han difundido de una manera también violenta otras fotografías de cuerpos de mujeres, a veces no siempre enteros, ¿no? A veces ya en distintas partes, ¿no? Y que se han difundido, ¿no? Que fue la historia de Ingrid Escamilla también, ¿no? Y entonces ella me decía, bueno, ¿por qué tú eliges como narrar todo esto desde el lenguaje forense cuando, pues, o sea, en contraste con esta fotografía, ¿no? Que fue difundida. Y entonces yo pensaba que justamente lo importante o sea, la fotografía solo nos muestra ese resultado, ¿no? O sea, como el resultado de la tortura y de la ejecución de Julio. Pero cuando yo intento contar con mucho detalle cómo fue Julio torturado de acuerdo al examen de la segunda necropsia, cuando intento describir cómo estaba su cuerpo por dentro y cómo estaba su cuerpo ya después de estar un año sepultado, a mí lo que me interesa rescatar es cómo, o sea, es
cómo ese cuerpo, ¿no?, sufrió una tortura que no estaba documentada desde el principio, ¿no? O sea, y en esa tortura corporal, ¿no?, está también una verdad que es dolorosa para nosotros, bueno, desde luego para la familia y para nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque pues nos está hablando de esta normalización de la violencia, de esta pedagogía de la crueldad en la que vivimos, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante recuperar toda esta narrativa desde el lenguaje forense para entender, ¿no?, qué es lo que está detrás de esa imagen que solo buscaba causarnos terror, ¿no? Y bueno, eso. Sobre la escritura de acompañamiento, yo te decía, es algo que a mí me gusta mucho porque yo a veces también pienso en mi escritura como eso, como una especie de acompañamiento, ¿no? Porque creo que es mucho más honesto y también mucho más potente pensarlo desde esa perspectiva que como una escritura que está por encima de los procesos que está describiendo, de los procesos que está narrando, ¿no? Y también porque creo que la escritura en estos contextos de violencia puede ser también una herramienta de cuidado, ¿no? Es decir, es una herramienta que puede contribuir a cuidar la memoria de las personas, ¿no? A cuidar la dignidad de las personas, a cuidar también nuestra esperanza como sociedad, de alguna manera. Y en ese sentido creo que colocarnos, ¿no? O sea, colocar la escritura como un elemento más de esa comunidad es un acto mucho más potente y que creo que también, además creo que va, es un proceso doble, ¿no? No es solo como esto de que la escritura ayude a la comunidad, ¿no? Es al contrario, también la comunidad como que nutre a esa escritura, ¿no? Y en esa medida hay un cambio en ambas vías, ¿no? Entre la comunidad y también en la escritura misma, ¿no? Y eso ya, digamos, como que tiene que ver más con nuestros terrenos porque implica que hay cambios y que hay experimentaciones textuales, ¿no? Y que hay también experimentaciones en la estructura de los libros y también en el lenguaje, ¿no? Como tal. Y ahí ya pues entra como este también ejercicio, ¿no? Del oficio de escritor o del oficio literario o del artificio literario, ¿no? Pero que también se ve trastocado por este proceso con la comunidad, ¿no? O sea, eso creo que es importante de notar, ¿no? Que no es solo como que acá vamos a ayudar, sino que hay como un trastocamiento en los dos sentidos, ¿no? Es como un funcionamiento ecosistémico, ¿no? Ajá. Es decir, está todo siendo parte de un proceso y por lo tanto se nutre de manera interdependiente y se transforma en el mismo proceso, ¿no? Me da esa impresión. Yo quería, bueno, antes de seguir, quería empezar a ofrecer la palabra a los alumnos y a las alumnas, porque nos van quedando como un poquito menos de 20 minutos. Sí. Me gustaría que, primero yo voy a contextualizar un poquito como esto, un poco más, y para que vayan pensando, ¿no? Chicas y chicos, en qué quieren preguntar, opinar, que todo lo que necesiten sobre el libro que leímos, ¿va? Yo quería contextualizar un poco esto porque, por lo general, solemos pensar que esto pasa en México, pero sí, pasa en México, pero es un fenómeno global, digamos, ¿no? Estas violencias son globales, ¿no? Hace muy pocos días acá, menos de un mes, empezaron a haber como avisos de intentos de secuestro en estaciones de metro que están a 4 cuadras, digamos, ¿no? 3 cuadras. Situaciones de violencia que se replican por una cuestión del modelo económico, yo creo, ¿no? Y de cierta forma, digamos, como capitalista a un nivel depredador, digamos, ¿no? Violencia sobre varios ejes, digamos, ¿no? Entonces me gustaría primero como contextualizar eso, porque aquí suele pasar mucho que si uno habla de estos temas, en donde sea, en una escuela, por ejemplo, a mí me tocó hablar en una escuela,
Y me dijeron, ah, pero es que eso es México. Y yo les dije, bueno, georreferenciamos noticias de feminicidio y llegábamos a 10 minutos a pie del lugar donde estábamos, digamos, ¿no? Es algo que está sucediendo en muchas partes. Entonces quiero primero contextualizar esto de esa forma, ¿no? Porque acá también hay esa violencia y no solo del capital, así como de manera abstracta, sino que ya en términos concretos, como violencia de Estado, ¿no? Acabó una revuelta hace muy poco, con muchos mutilados, con gente violentada, con personas muertas, ¿no? En esas movilizaciones. Eso me gustaría también, digamos, señalarlo, ¿no? Señalarlo para entender que no son fenómenos solo mexicanos, digamos, ¿no? Aunque sean tan tremendos, ¿no? Y yo siento que hay un. Que estos procesos de violencia han sido tan tremendos en México que han generado movilizaciones, ¿no? Que han generado propuestas, otras formas, pero a partir del reconocimiento de esos daños y del reconocimiento de esas violencias, ¿no? Y a mí me interesa mucho instalar esta forma acá, ¿no? Que empecemos a pensar sobre esos fenómenos, que empecemos a dialogar con ellos en otras formas, digamos, en otras situaciones, en otras realidades, ¿no? Eso quería acotar y quería también darle la palabra a las alumnas y los alumnos, a lo que quieran, ¿no? ¿Alguien? Tomás. Sí, no. Y dime una cosa, Diana, ¿escuchas a Tomás que te va a hablar ahora? Hola. ¿No? Sí, ¿Te creo puedes que sí. acercar? ¿Te puedes acercar un poquito, Tomás? Va. Sí, mejor para. El primer experimento de conferencia en sala, digamos. ¿Y ahí escuchas? ¿Más? Bueno, yo sé que no me veo en la pantalla, pero bueno. Puedes saludar allá, mira. Si te Sí, pones sí. acá, puede ser así. Y de hecho, que creo que aquí hay un micrófono. Prueba esto. Prueba. Y acércate. Es que el hub del micrófono está aquí, Está mira. ahí, ya, perfecto. Acá. Y Diana está allá, mira. Ya. Se le puede saludar ahí. Salúdala. Sí, lo que pasa es que yo cuando leí este libro se me hizo mucho esta relación respecto a la figura del desaparecido en Chile, ¿cierto? Que es distinta también a la figura del desaparecido en México u otros países en latinoamericanos, ¿cierto? Sí. Que específicamente, ¿cierto? En Latinoamérica también existe otra manera de vivir esta relación con el capitalismo también, que fue como impuesto, ¿cierto? Acá fue impuesto a través de la dictadura, ¿cierto? Entonces, la figura del desaparecido también acá, como, ¿cierto? Como resto, ¿cierto? De ese proceso de instalación de un ultracapitalismo en Chile, ¿cierto? Que todos conocen a Chile como un oasis, ¿cierto? Pero claro, tiene sus desaparecidos, tiene su esa gente que no va a volver, ¿cierto? Y también lo relaciono mucho, ¿cierto? Cuando yo lo leí, ¿cierto? Y todo, especialmente cuando las secciones, ¿cierto? Que hablan sobre el rostro, ¿cierto? Del desollado, ¿cierto? Como en contraste al desaparecido, ¿cierto? Me pareció una manera, aparte de verlo, ¿cierto? No como una especie de mártir, ¿cierto? De este proceso, como lo sería muchas veces como se habla del desaparecido acá en Chile, sino que una persona que tenía una experiencia de vida en lo común, ¿cierto? Tenía un rol, ¿cierto? Ese proceso de reconstruir el rostro, ¿cierto? En la cabeza de la gente es muy distinto a mostrar una foto. Y eso es algo que me pasó. O sea, que cuando estuve leyendo lo consideré como algo que solamente puede ocurrir a través de la literatura. Entonces, mi pregunta, ¿cierto? Bueno, en realidad que ya fue más o menos respondida, pero en realidad fue como como algo que se me pasó por la cabeza cuando lo estuve leyendo. Sí. Pero claro, pues en realidad lo que tú estabas hablando antes, más o menos como que responde, ¿cuáles fueron los procesos en que se te vino a la cabeza, ¿cierto? De escribir el libro de esta manera, ¿cierto? De reconstruir a este cuerpo de esta manera en específico, ¿cierto? Y no de otra.
Lo cual hace mucho sentido, ¿cierto? Que siento que es un proceso que, aparte de que tiene mucha dificultad, ¿cierto? Porque incluye muchas relaciones con distintas gente, y tiene mucha dificultad también, en otro sentido, sí, porque también es muy difícil darle al lector o lectora ese rol, ¿cierto? De que tenía esta persona en su familia, en sus comunidades. No, en el caso acá, ¿cierto? De Chile, por ejemplo, mi bisabuelo, ¿cierto? Se tenía desaparecido. Y yo nunca sé, nunca he visto, no, no sé qué hacía la familia, güey. Nadie nunca me contó, ¿cierto? Es como una especie de tabú. He visto fotos, ¿cierto? Ese tipo de cosas, pero eso no me dice nada de él, ¿cierto? Es muy distinto a leer o escuchar, ¿cierto? Lo que pudo haber dicho mi abuela, lo que pudo haber dicho mi madre, ¿cierto? Que son cosas que yo simplemente no escucho, ¿cierto? Que la gente también, de cierto modo, porque no tiene la confianza, ¿cierto? En un medio, se sienten como que no tienen ganas de tampoco hablarlo, ¿cierto? Que es algo que sí ocurre en la idea, ¿cierto? De hacerlo en comunidad. Pero sí, en realidad esa era como mi acotación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Yo quería decir una cosita ahí que, según lo que dijiste tú, Tomás, el asunto del tiempo, ¿no? O sea, como el tiempo tiene mucho que ver con las formas del capital actuales, digamos, ¿no? Que no, el tiempo que se nos impone es un tiempo de la producción, ¿no? Entonces, muy complejo generar estos procesos de acercamiento, de constancia, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho este libro y los trabajos que orbitan también alrededor de él. Y porque también hay una conciencia, yo creo, precisamente como de eso que dices tú como nieto, ¿no? O sea, yo veo este libro y digo, así como el, no sé, un documental de Daniel Arrea como Y no sucumbió la eternidad, yo veo este libro y digo, esto fue diseñado en algún plano de lectura para quienes conocieron a esta persona y quienes no lo conocieron también, como es el caso de la hija de Julio César Mondragón, ¿no? Entonces hay una función ahí que, desde la temporalidad, desde el concepto del tiempo del capital, ya es subvertida en el proceso, ¿cierto? ¿No? O sea, ya es otra manera de acercarme, pregunto, me pongo límites, digamos, ¿no? Considero las voces de los demás, dispongo mis materiales en el proceso para yo ver qué ve el otro, ¿no? Para verme a mí desde afuera, para en el caso de Diana, aplicar elementos de pudor respecto a su propia opinión, a cómo miran, ¿no? Límites. Y lo que dijo en algún momento Diana también, clave es la escucha. Como, ¿cómo escucho? ¿Cómo aprendemos a oír de nuevo? Porque no nos han enseñado a oír en nuestra educación formal, ¿no? A concebir las voces de los demás y a tratar de generar procesos de construcción de esto, ¿no? Siento que todos estos elementos están en el libro de Diana, y bueno, pero quiero también dar la palabra a alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Acércate para acá, Valeria, por favor. Esto es como un show de televisión. ¿No? Acércate, por favor. Gracias a ti. Valeria. Sí, acá puedes hablar por acá para que te escuchen mejor, quizá. Y saluda ya. No sé, bueno. ¿La escuchas sí, ahí? Sí, te escuchas. Sí, sí te escucho. O sea, es que no tengo como una pregunta de por sí, sino comentarios que me llamaron mucho la atención dentro del texto cuando lo leí, que me conmovieron mucho también. O sea, justo como estaba hablando el profe también de la hija, por ejemplo. Había una parte donde me pareció que era muy hermosa la imagen, como de la formación de esta comunidad nueva que va a quedar para ella, como la memoria de su papá, que es cuando dentro de la comunidad le empiezan a escribir dedicatorias en una libreta para la hija de Marisa y Julio. Y eso me hizo pensar mucho como cuál es el legado que deja alguien que se va, cuál fue realmente el legado de Julio, fue la hija, fueron los genes, fueron el trabajo que realizó, quizás la enseñanza, y en realidad me quedé como que el legado de la gente que se va o que desaparece o que muere, al final son los vivos, son,
La gente que vive es la gente que termina con ese legado tan importante de Julio, esas palabras que quedaron, que va a poder leer. La hija, como decía el compañero, es más valioso que quizás una foto, cuenta mucho más también, y por eso también hizo valorar mucho más las partes de rostro, donde se va reconstruyendo el rostro, la vida de su padre, siento que es súper importante, y o sea, eso lo encontré súper bonito. Y también hablar un poco sobre el lenguaje, que hablaba harto con el profe durante las clases, y o sea, lo frío que encontraba también, obviamente, la parte donde se referían al cadáver, cuando decían, ¿qué más claro? Cuando o sea, mencionaban que dejaron de buscar justicia. Hay una frase en la página 51 que dice: la primera barrera entre la justicia y las personas es el lenguaje. Y eso es muy cierto. O sea, dentro de la búsqueda de la verdad, se presentó en este caso la negación de la verdad al principio, siendo el hecho uno mismo, pero las palabras formaron otra realidad que se quería que creyera. Y eso obstruye al final la justicia. Entonces siento que es súper importante recalcar el lugar del lenguaje dentro de la justicia y la búsqueda de la verdad y la reparación. Y también encontré súper importante como el rol de la comunidad a la hora de cambiar un poco este lenguaje, como no caer en esas cosas y seguir como celebrando un poco la vida de Julio. Siento que eso fue, o sea, como también decía usted, hablando de esa esperanza que queda, como una forma de resistencia, lo encontré súper bueno. O sea, no era una pregunta, sino que era como... También tenemos nuestra versión de... tengo más bien una opinión que una pregunta, ¿no? Yo no tengo una... Pero gracias, obviamente, de eso se trata, que podamos como mostrar qué vemos, ¿no? Mostrarle nuestra mirada, mostrarnos nuestra mirada entre nosotros, ¿no? Entre los lectores y también Diana, que sepa más o menos sí. qué vimos, ¿no? Qué hemos visto. Nos queda ya casi nada de tiempo. Yo quería decir, eso sí que tú hablaste del lenguaje y de la importancia del lenguaje, ¿no? Yo siento que desde chico a uno le metieron en la cabeza como que, no sé, escribir o el lenguaje o la literatura no servían para nada, ¿no? Tengo ese recuerdo, digamos, como sí. en mi entorno, ¿no? Y resulta que hoy en el capitalismo informacional el lenguaje es como lo central, la base incluso del capital, digamos. Por lo tanto, es un espacio a ser subvertido, digamos, a ser transformado. Y creo que es muy importante tener conciencia de estos procesos. Sobre todo, y esto no vamos a alcanzar a desarrollarlo, pero quiero dejarlo esbozado, que hubo hace muy poquito un tercer informe del grupo de expertos, digamos, del GIEI, que ratificaba que había sido un crimen de Estado, digamos. O sea, esto incluso desde el punto de vista del lenguaje todavía es un espacio en disputa, ¿no? Y del lenguaje no solo como espacio de subversión, sino que del lenguaje como una herramienta para volver a actualizar estas cosas, para volver a hacerlas emerger y que no se borren y que no queden ahí, como pasa con esos cuerpos del texto de Bolaño, digamos, ¿no? Que se transforman en un archivo, como este archivo que está todo apilado ahí, ¿no? Uh-huh. Estas figuras de este archivo que quedan como hojas de un proceso, digamos, como en abandono, ¿no? Entonces, que quería decir eso y... quería darte las gracias, ya estamos llegando a la hora, tenemos que ir ya porque esta es una sala, entonces la próxima clase ya se viene. Ah, okay. Muchas gracias a quienes participaron también en el Zoom, ¿no? Muchas gracias a ti, Diana. Muchas gracias a ustedes. Eso, gracias chicos y chicas también, allá por favor. Hay más, pero están como en el fondo, entonces no los va a ver. Ah, está bien. Te agradezco un montón, muchas gracias por este espacio, por todo lo que nos compartiste, y te mando un abrazo, y seguimos conversando, ¿vale? Vale, muchas gracias por la invitación, y a los chicos por sus palabras. Vale, gracias a ti, que estés muy bien. Bueno, bye.